Saben, una vez un anciano sabio me dijo que para valorar la vida me recomendaba visitar tres lugares: un hospital, una prisión y un cementerio. Luego de analizarlo un poco dije, vaya, el viejo tiene razón. En el hospital verás a gente que daría cualquier cosa para recuperar su salud. Te darás cuenta que puedes tener todo el dinero del mundo, pero sin salud, no tienes nada. ¿Cuántas personas hay en el mundo que darían todo lo que tienen por tener la salud que tú tienes ahora? Estar sanos es una bendición. Por eso trata a tu cuerpo como si fuese un templo. Come frutas, verduras, come sano. Haz ejercicios. Practica algún deporte y duerme a tus horas. No maltrates tu cuerpo porque lo que hoy no te hace daño, mañana te pasará la factura. El segundo lugar que me dijo fue una prisión. Porque en una prisión vas a comprender el valor de la libertad. No hay nada más precioso que ser libre. Poder moverte a donde quieras. Muchos no valoran la libertad. No comprenden que ser libres implica asumir las consecuencias de lo que haces. Ser libre exige ser responsable porque no existe nada más tranquilo que caminar por las calles, disfrutar del sol, del aire libre, viajar y disponer de tus horarios como quieras. Para terminar, el tercer lugar que el anciano me recomendó fue un cementerio. Y es que allí entenderás la fragilidad de la vida. Allí entenderás que el orgullo, la soberbia, la vanidad, todo termina allí. Todos llegamos sin nada y nos llevamos nada. Solo nos vamos con las experiencias de lo vivido y dejamos un legado. Es por ello que debemos ser humildes, vivir al máximo. Pero claro, vivir con sencillez. Disfrutando de los pequeños momentos y de los grandes detalles, pero sobre todo, debemos vivir agradecidos con Dios, poniéndonos en sus manos porque Él da y Él quita. Recuerda siempre, la vida se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Es tan corta que tenemos que aprovecharla al máximo. Debemos vivir cada día como si fuera el último y prepararnos como si fuésemos a vivir para siempre.